importante. Bueno, Adrián, no fue positivo el resultado hoy, pero tampoco fue negativo, porque fue el resultado negativo en el score, pero no, lo más justo era un empate para mí, ¿no? Y el partido se planteó, digamos, de una manera un poco distinta. Yo creo que el primer tiempo fue un partido fácil. No quiero que suene mal. Fue un partido fácil para los dos equipos, porque los dos equipos encontraban huecos por muchos lados para poder atacar y llegar al arco. Y nosotros, en este caso, sufrimos la no participación en el score por distintos motivos, pero creo que hubiese sido un empate justo, como decimos. Bueno, tuviste al arquero Gustavo, que sacó dos penales. El primer gol de ellos, porque el primer tiempo ustedes perdieron 1-0. El segundo gol se hizo en el segundo tiempo, casi finalizando el partido, atacando un penal, también dos penales atacó. Sí, dos penales. Sí, a ver, si nos manejamos con esas situaciones y con las posibilidades, a lo mejor está bien que haya ganado Campo Chico, pero nosotros habíamos tenido también alguna que otra en el primer tiempo. El primer tiempo podía haber terminado tranquilamente con empate, que no sucedió. Sí, sí. Y bueno, después, el segundo tiempo, a pesar de que nosotros pensábamos que con los cambios podíamos llegar a arrimar un poco más al arco de ellos, fue muy monótono y no produjimos muchas posibilidades de gol. Salvo una doble que tuvimos casi en la línea, que no la pudimos terminar de empujar. Pero bueno, nada, esto es así, a veces te toca empatar, a veces te toca ganar, a veces te toca perder. Lo que sí, los muchachos dejaron todo dentro de la cancha, hicieron un sacrificio muy grande y eso también es valorable. Y lo más importante, no te expulsaron a nadie. El sábado que viene tenés un compromiso importante, todas las competencias son importantes, pero jugás con el último campeón, con Mapuche, así que tenés a todos los jugadores disponibles. Sí, es verdad. Aunque me están faltando dos jugadores muy importantes, uno por lesión la semana pasada, después de jugar el partido contra el otro Praderas, sufrió una, no sé si es muy importante, pero una lesión en la rodilla que lo dejó afuera del partido de hoy, y hoy nos hubiese venido muy bien, la verdad, porque es un gran jugador. Bueno, nada, a seguir caminando, a seguir marchando y a esperar al equipo campeón del año pasado, que es dirigido por un amigo, así que vamos a ver si le pegamos algún llamadito en el medio como para poder arreglar algo. Pasando a otro tema, vos estás en la escuela de técnico desde hace 8 años, si no me equivoco. Así es. Y contanos cómo es el tema, porque estoy seguro que es tu pasión y no debe haber cosa más linda que trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Es exactamente así. La verdad que tengo que reconocer algo. Después de muchos años, estoy cumpliendo las funciones y las profesiones de mi papá y de mi mamá docente y mi papá técnico. Son muchos años viviendo y haciendo y pensando en el fútbol. Vengo de una familia futbolera, mi viejo muy reconocido en el ambiente de fútbol, sobre todo en el ascenso, porque dirigió muchos equipos. Y mi hermano y yo salimos futbolistas. Ahora me toca seguir con esta pasión y con estas ganas la profesión. Y además soy profesor en la Escuela de Técnicos, en la Escuela Nicolás Avellaneda, que también muy reconocida en el ambiente. Y nada, la verdad que es un gusto poder vivir y trabajar de lo que a uno más le gusta. Vos recién me mencionaste el tema de docencia, ¿no? Que seguramente lo heredás de tu mamá y tu papá también, porque tu papá seguramente que fue docente en el tema fútbol. Pero la vez pasada hablábamos, nosotros, perdón, me pongo en primera persona, yo tengo la particularidad de hablar generalmente mucho con ustedes por teléfono, con los técnicos, con los preparadores físicos, con los jugadores. Y hablábamos de la percepción, hablábamos de la psicología, ¿no? Que tanto tiene que ver en el trato con la gente, en este caso con el alumnado que tenés vos, ¿no? Que tienen ustedes. Sí, aunque en realidad debo reconocer algo, que creo que también te lo había comentado la otra vez.
Por suerte, para los técnicos, y lo digo con conocimiento, ese aspecto se está, digamos, resolviendo para bien con la contratación de los equipos de fútbol profesional, estoy hablando, sí, y también de inferiores, contratando psicólogos como está pasando en la mayoría de los equipos. Hoy los cuerpos técnicos no son más los cuerpos técnicos de antes, donde tenías al técnico, al preparador físico, algún ayudante y ahí se terminaba todo. Hoy un cuerpo técnico está compuesto por varias personas, muchas personas trabajando en función de cada una de sus especialidades, y también gracias al esfuerzo de mucha gente, hoy por hoy se está mejorando muchísimo lo que es el trabajo en inferiores, y es ahí donde entran a jugar funciones como la de los psicólogos, la del coaching, la de los nutricionistas, que son muy bien recibidas porque enfocan, digamos, la problemática que pueda tener cualquier jugador o cualquier chico de inferiores desde el lado correcto y no desde el lado del técnico, que solamente con la percepción hoy ya no alcanza. Y esto es muy importante porque ayuda a solucionar muchos problemas que antes explotaban en los vestuarios cuando llegaban los chicos a primera. Lamentablemente lo de antes no se puede ya corregir, pero sí se puede corregir pensando en el futuro, que es lo que se está haciendo ahora. Y eso acarrea muchos beneficios en pos del futuro de los chicos y de los cuerpos técnicos. Eso finalmente fue aceptado, porque recuerdo yo, así como simple ciudadano, que en el fútbol era algo resistido al principio, ¿no? Sí, creo que al principio fue resistido, pero por suerte hoy ya no quedan dudas del trabajo que están realizando los profesionales de los sectores específicos que te nombré, y creo que es un avance muy importante en futuro no muy lejano para los chicos que están hoy en las inferiores del club o de cada club. Y si vos tendrías a tu cargo, ¿qué sería lo que habría que agregar o sumar? Metí una pausa. Hola. Gracias. Vale. No, esto es muy natural. ¿Tienes pausa? No, esto es muy natural, Adrián. Todo es natural acá. Bueno, si vos tendrías que aportar, decir, bueno, estaría bueno que se sume esto, si lo podés decir, ¿no? ¿En función de qué sector? Del profesionalismo, de los técnicos. ¿Qué se podría aportar? Si hay algo para sumar. Hoy creo que las áreas específicas que te nombré recién están bien cubiertas con los profesionales que te nombré. Pensar en un cuerpo técnico de un equipo de primera división o pensar en un cuerpo técnico de inferiores de un equipo de primera división, creo que no puede dejar de lado tener un departamento de psicología, un departamento de nutrición. Y aparte, se está usando mucho que haya gente relacionada con el coaching en esas áreas específicas. Yo creo que con ese abordaje, más la situación natural de los entrenamientos que se efectúan hoy en día, yo creo que las áreas específicas están bien cubiertas. Y además está decir que eso beneficia a los clubes, beneficia a los jugadores y beneficia a los cuerpos técnicos. No solamente a los jugadores lo beneficia en la parte deportiva, sino también en todo lo que tenga que ver en la vida, ¿no? Porque son experiencias de vida, todo suma. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos que están en inferiores, que son muchos, en distintas categorías, tienen el afán de querer llegar a primera división, y a veces lo más difícil es ese momento donde a cualquier jugador de inferiores le pueden decir que no es el momento para hacer contrato y se tiene que dedicar a otra cosa. Yo creo que es ahí donde más hay que trabajar con los chicos. Los chicos quedan en muy bajo porcentaje que firman para profesionales, y el resto de los chicos cuando se van de los clubes no tienen contención y no saben qué hacer. Y yo creo que es el abordaje más importante que hay que enfrentar. Que cada uno de los chicos que por cualquier motivo no pueda seguir su carrera futbolística, no termine en la calle a los 19 años sin tener ninguna responsabilidad. Dale herramienta para que se pueda defender en la vida.
Exactamente, porque no es poca cosa que la mayoría de los futbolistas cuando llegan a cuarta división y no les renuevan contrato no saben qué hacer. Exactamente. Bueno, pasa, en la otra punta, cuando un hombre se dedicó toda la vida al fútbol como jugador y un día deja de jugar. Vos eso lo sabés porque has sido jugador y bueno, después tenés la continuidad, pero la mayoría se quedan en banda, digamos, para ser claro, deja de despertarse a las 7, 7 y media de la mañana para estar 8 y media, 9 para entrenar y esa rutina se le termina de un día para el otro. Y ha habido muchos casos de jugadores que eso no lo han sabido superar, no lo han podido resolver. A mí me tocó distinto. Yo tuve la suerte, por llamarlo de alguna forma, y la responsabilidad por otra, porque tenía una familia a cargo, de decidir yo cuándo no seguir jugando. Y mucha gente me dice, pero podrías haber jugado un poco más. Sí, tal vez sí, pero a lo mejor no eran las condiciones en las que yo quería jugar o podría haber seguido jugando. Yo dejé a los 29 años y si bien tomé la decisión yo y no me fue traumático, pasó que un par de años después preguntaba o veía y decía, bueno, yo podría estar jugando en lugar de este o en lugar de aquel. Pero no lo sufrí como lo han sufrido otros muchachos. Yo creo que ahí han habido casos de jugadores que lo han sufrido y mal y no tenían, digamos, actividad para hacer en la vida después del retiro y fue un golpe muy duro que les pasó por encima. A mí me tocó verte jugar en All Boys. Como hincha de All Boys me tocó verte jugar en All Boys. Pero ¿nos podías contar a quienes no te vieron jugar en qué club jugaste y cuál era tu posición? Sí, cómo no. Yo arranqué jugando en Huracán en divisiones inferiores, cuando la categoría en la que ingresé era infantiles. Hice 3 años de infantiles, después jugué todas las divisiones inferiores. Me tocó debutar en la primera con Huracán, año 84. Estuve 2 años en la primera de Huracán, en el año 86. Fui a jugar al Marconi Club de Australia en Sydney. A la vuelta estuve 6 meses a préstamo en Temperley. Después de Temperley jugué en Emelec de Ecuador. A la vuelta de Emelec de Ecuador ya estaban los campeonatos Nacional B asentados y firmo para Defensa y Justicia. Estuve Defensa y Justicia 1 año, Tigre 2 años y medio, 2 años, perdón, Atlético Tucumán, para cerrar en All Boys en el año 92-93 con el ascenso. Después tuve un pequeño paso por Godoy Cruz, pero era la liga local, el torneo local, en muy poco tiempo, 4 meses, y ahí fue donde tomé la decisión de volver. Pero oficialmente el último club afiliado a AFA que me tocó jugar fue el ascenso de All Boys en el año 92-93, ese que vos mencionabas. Una alegría bárbara fue para mí esa. ¿Algo que quieras agregar, Adrián? No, mucho más. Agradecerte a vos por esta nota. Decirle a los chicos que juegan al fútbol que el fútbol no es lo único en la vida, que es un medio más y que en la vida todo se puede lograr, pero con sacrificio, trabajo y humildad, que es lo que me enseñó mi viejo desde que yo nací. A partir de ahí, cualquier cosa se puede lograr siempre y cuando uno tenga los objetivos bien puestos. Y los chicos, decirle que no se acaba la vida después del fútbol, sino que hay que prepararse para lo que pueda venir y afrontarlo de la mejor manera. Gracias, Adrián. De nada, Omar, un gusto.